Esta no la vi llegar, rematarla, anda. Está ahí retorciéndose en el suelo. Ahora te toca a ti, hermana. Según el dibujo de Toadbert, parecía la princesa pequeñica o algo así. Parecía la princesa bebé, la princesa. En la imagen esta que recuperamos, que limpiamos el café, parecía como que había una mini princesa Ru. ¿Qué ocurre? Joder, manía con convertir a todo en el efecto sonoro también mola un montón. Para convertir a las setas, a los champiñones en champiñones venenosos. ¡Oh no! Sigo sin explicarme cómo ha podido ocurrir. En ese fragmento de la estrella cobalto había otra princesa. La princesa Ruth tiene una hermana. Aunque ya nos lo han dicho la propia princesa Ruth, pero vale. Ah, en la parte de arriba hay imágenes. No es tan pequeña como pensábamos. Es preciosa, es hermosísima la mujer. En cuanto llegué al pasado, la princesa Ruth me atacó. Pero la otra princesa es Ru, más bella, como ella sola. Cogí la fuente de energía de la máquina del tiempo, la estrella de cobalto y la metí dentro, no se sabe muy bien cómo. Atrapé la princesa Ru dentro y la rompí. Y podía haberos dicho que no recuperáis la pieza, que no recuperáis la estrella en las múltiples oportunidades que he tenido. Y podía no haber sacado la última pieza, pero no. Hay que forzarlo. Entonces la otra princesa Ru me secuestró, me pilló desprevenida. Y todo se podía haber solucionado ya si no hubieras sacado la puñetera pieza. Así que al recuperar los trozos de la estrella hemos liberado a la otra princesa. Más hermosa. Ahí está. Preciosa como ya sola, madre mía. ¡Soy ridículo, champi del bote! Habéis ido reuniendo los trozos sin sospechar nada. ¡Qué ingenuos! ¡Ahora soy libre! Ya no estoy prisionera en esta horrible estrella. Ya no temo a nada, ¿oís? ¡Nada! ¿Tenías que salir tú encima para insultar un poco más? ¡No! Así que el espíritu de la estrella con la que hablamos en la colina era en realidad otra princesa de Ru. ¡No puede ser! Os pagaré bien por haberme liberado. Esto os va a encantar. Y mi hermana, mi querida dulce hermosa hermana, tendrá su venganza. Gracias, princesa. ¿Y bien? ¿Piensas atacar? Ah, mira, vale. Escenario final en el espacio volando, super guay, dramático. Vale, mejor, mola más. Más dramático. ¿A dónde nos estamos yendo? Cosa no alienígena. Antes has hablado en no alienígena. No estoy entendiendo nada, por favor, traduzca. La princesa Peach está por ahí atrás. Vale, este jefe es un cansineo. Mario, Luigi, os ayudaré, oh Dios mío. ¿Sabes cómo podías haber ayudado? No habiendo sacado la pieza de la estrella, tal vez. Lanza la estrella para derribar a los ovnis. Toma. Ah, vale. Hay ovnis arriba. Creo que voy a tener que cambiar a lo mejor la pantalla para este enfrentamiento. Bueno, no, se pueden ver arriba perfectamente. Hay ovnis arriba. Los ovnis que hay arriba son las veces que va a atacar la princesa. Así que cuantos más derrote con la estrella esta, cuanto más derribe, mejor. Y le he dado el botón que no era. Y la he tirado a tomar por culo, perfecto. Bien, empezamos bien. Aquí el nombre del juego va a ser intentar esquivar todos los ataques posibles. Y bien, menos mal. Y no va a ser del todo fácil. Vale. Creo que para esta fase voy a necesitar las florescopias, ser posible. Con Luigi a lo mejor utilizo los trampolines o otra cosa. Porque no me quedan casi. Bien. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Le he dado! 151. ¡Au! Tarde. Luigi, a ver, Mario está jodido, pero eso no es ninguna novedad. Hay que intentar quitarle toda la vida posible rápido. Esta vez tiene que no morir Mario. Tengo que intentar, oh Dios, 20.000 millones de ataques. Peach, ¿algo? Hombre, mira, de vez en cuando tira objetos también para curarme, pero así no he esquivado eso.
Y cuando se pone encima de dos platillos, gasta dos platillos, pero hace ataque a los... Au, 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 no sé ya ni a dónde estoy mirando. Joder. Mario, ¿por qué tienes que estar el primero? Bien. Mario ha sobrevivido a duras penas, pero nunca jamás me acuerdo de ese ataque. Cuando vuelve, hace un ataque en onda. Nunca me acuerdo del ataque del final. Revive a Mario, por Dios, anda. Tenía que haberle subido la vida o la defensa alguna vez en toda la existencia. Pero no es mi estilo. Ah, bueno, cuando a veces usa 3 para hacer... No, aléjate, aléjate de mí. Aléjate, aléjate. Fuera, fuera, fuera. Espacio personal. No, se da desgracia. Se puede esquivar eso, pero lo he empezado a hacer un poco tarde. He fallado el primer impacto y he perdido tiempo por ello. Luigi, demuéstrale cómo nos la gastamos con un cañón. No me voy a arriesgar a hacer cosas que puedo fallar. Cañón, gasta cañones. Vale. Hay que hacer el cruce de la muerte. 389 no está mal, aunque tampoco es gran cosa teniendo el buffo de ataque. ¡Ey! ¿Será posible? ¿Por qué nunca me acuerdo de este ataque? Luigi, de todas formas, aún aguanta. Aún aguanta. Peach. Gracias, supongo. Vale, este ataque no es el más difícil de esquivar. Bien, 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 eventualmente. 3. Esta vez tengo que esquivar este ataque. Este ataque se le puede devolver y es súper importante. ¿A por quién vas? A por Luigi. Luigi, no dejes que invadan tu espacio personal. ¡Aléjese, señora! No quiero saber nada. Bien, gracias a Dios. Otro perro. ¿No? Ah, no, un refresco. Se puede curar vida. Ya digo, utiliza las naves para hacer distintas cosas. Se puede curar, puede hacer ciertas cosas. Como pasear al perro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, a lo mejor estamos peleando y eso. Tal vez deberías sacar a pasear al perro en otro momento. No es por faltarte un poco al respeto, pero a lo mejor hacer otra cosa. Mierda, ¿qué hago? Mario tiene que curarse. No voy a poder aguantar mucho más sin curar a Mario, pero voy a intentar hacer una flor copia. Fallado ahí. Pues entre los jefes que estés serio. 200 y pico. ¿Qué pasa? ¿Qué te has enfadado? No, esta vez no. ¿Será? Me ha estafado totalmente, Mario. Lo siento, ya bastante hemos aguantado. ¿Qué hago? Creo que voy a utilizar una ronda de curas. Luigi, ¿puedes revivir a Mario? Porque no voy a poder hacer de todas formas el casi ninguno de los objetos tándem. Ahora mismo solo tengo disponible Chomp y flores y huevos bala. No tengo ningún objeto tándem bueno. Voy a revivir a Mario con Luigi. Champiñón oscura, que para eso he comprado una veintena. Porque sabía que el jefe final iba a ser así de entretenido para Mario. Sigue teniendo la medalla YOLO. O sea, le siguen quitando el doble que todo el resto del mundo. Gracias, así no tengo que curar a Luigi. Pero... refresco, ¿verdad? Se va a curar. No se cura mucho, no pasa nada. ¿Cuánto se ha curado? No, fijaos. Pestañeado. Este ataque es el peor. Este ataque es el que más odio. Mierda, me ha engañado. Cuando ataca arriba no le da a nadie. Cuando ataca abajo me da porque soy inútil para esquivarlo. Ya está. Dos veces no vale. Dos veces no vale. Au. Nunca jamás me acuerdo cuando vuelve. Hace otro ataque. Luis Mario no puede estar vivo. No le sale vivir. Por lo menos los bebés los tengo ahí para revivir a la gente y va bien la cosa. Luigi, ¿todavía tienes esto? Pues hazle un cañón, no me quedan cañones suficientes para que sea súper efectivo. Flores copia apenas le quitaría nada más. Creo que un trampolín. Trampolín me sale fatal. ¡Wow! Eso ha sido bueno. Vamos. No. Un crítico o algo. Bien. 316. No está mal del todo. Pero aún así lo desprecio un poco. No, señora, me cago en...
sale de esquivarle eso. Ah, vale. ¡Yu! Nunca jamás conseguiré derrotar a los... a las naves. 80. Se cura una cosa considerable, pero le quito más siempre. Pasear al perro, vamos. Joder. No tengo ritmo. Lo he perdido. Me ha pegado todas las veces posibles. Prácticamente. No te cures más, ya no vale. Perdió totalmente el ritmo. A ver, ¿dónde vas a atacar? Arriba, ataca arriba. Si ataca arriba no hay ningún problema. ¡Hija de perra, he saltado! Y esta vez me acuerdo de que tengo que saltar, pero ya no me vale para nada. ¡Mario sigue muriendo! Puñetera medalla, demasiado arriesgada. Seguro que todo hubiera ido mejor si le hubiera puesto a Mario la medalla de utilizar 4 objetos. Pero aún así, me mola el riesgo. Luigi, más trampolines. ¿Ha resultado razonablemente efectivo antes? Es mucho más fácil en la propia DS, macho. Estúpido lag del ordenador, que no debería laguearse, pero... cuando salen los puñeteros efectos, se vuelve loco. Vale, me querían sacar al bebé para engañarme, pero esta vez no. Tenía que ocurrir. He durado más que antes. ¡Oh, ese buen crítico! 481, eso está mejor. No está mal. No está mal. Buen trabajo, equipo. Esta vez no me engañarás. No. A tu casa, a tu casa. Ya vale. Ya vale de abusar. Estás invadiendo mi espacio personal y no lo aprecio. ¿Le daré a alguien? ¡No! ¡Nunca! Vale. Este ataque se puede defender si lo hago bien. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vete a tu casa! No puede ser, menos mal. Le he quitado bastante vida a base de devolverle con el martillo, la verdad. ¡Oh! ¡Bien! No tan bien. ¡Es el jefe final! Tiene que tener múltiples transformaciones. Y aquí es donde entran en juego los comejames. Vale. No aprecio ya tus tonterías. Se me han hinchado las pelotas. Ahora ya sí que tenemos que entrar en modo Dragon Ball total y hacer bolas Genkis para absolutamente todo. Vale, mecánica del jefe. Si os fijáis, tiene como 700 millones de partes. La bola Genki le da a todas las partes. Por eso he comprado flores de fuego para aburrir. Ramos de flores, como se llame, ¿qué más da? Lo importante es tirarle la bola Genki. Por el poder del sol. Está esto lagueadísimo. Se me está lagueando y la verdad me está sirviendo para pegarle más veces, así que no me voy a quejar. Luigi, no te había visto. 300 y pico. A la parte principal, por cierto, digamos a ella en sí misma, solamente le he quitado uno. Vale. Voy a jugar inteligente por una sola vez en mi vida. Voy a curarme. Solamente por una vez. Iba a utilizar el pimiento rojo, pero todavía no. Si estoy muerto, el pimiento rojo no me sirve para nada. Y aún tiene todas las partes vivas. Va a hacer ataques... Vale, espérate un momento. Le ataca a los ovnis y los ovnis van a caer. Los que tienen fuego atacan a Mario, los que tienen electricidad atacan a Luigi, pero lo he hecho en mal ritmo. Es que si os fijáis, se está ralentizando. No pensaba que se iba a ralentizar tanto. ¡Más bola Genki! ¡Si yo no tengo ningún problema! Eso lo tengo que quitar bastante. 300 y pico a todas. Le he roto los brazos y las piernas. Poco violento de más, puede ser. Vale, lo que hay que hacer ahora es que ahora, si fijáis, tiene la corona que antes estaba fuera de cámara. Si le pego a la cabeza, no le hago nada. Por algún motivo,
Pero si le pego a la corona, que parece que pincharía, sí. Así que eso es bueno. Uf, bien. Necesito aprovechar esto lo máximo posible. Así que creo que a Mario le toca después. Seguramente no. Tengo que intentar tirarme el pimiento rojo ya. Es muy importante que le quite el máximo de vida posible cuando la princesa está sin brazos ni piernas. ¡Bien, me toca! ¿Qué puedo hacer? ¿Un cañón? Sí, yo creo que un cañón no me juego nada. A la corona directo. Mi último cañón. Vale. 380 y pico. Le he roto la corona, perfecto. Creo que se va a regenerar. No, va a tirar el rayo láser otra vez a las naves. Bien. Espero que no me mate a Mario. Si no me mata a Mario, esto va a ser una barbaridad. ¿Por qué? No he llegado a atacar con Bebe Luigi nunca. Se ha regenerado. Tengo el ataque subido y no estoy muerto. Dime que... ¡Ay, mierda! Me está atacando. ¡No lo he visto! Mario está muerto, Mario está muerto. No puede ser de otra forma. Luigi. No, ¿qué coño estoy haciendo? Luigi, revive. Y con Mario me curaré, supongo. Pero es que voy a desaprovechar el poder de ataque subido de Luigi. Pensaba que me tocaba atacar a mí y no estaba fijando que estaba haciendo los tentáculos sin darme yo cuenta. Mario está con toda la vida. Luigi creo que puede aguantar. Hay que hacer más bola Genkis. No puede haber un turno en el que no hagamos bola Genki. Turno sin bola Genki es turno perdido. Igual que en Dragon Ball, la bola Genki, que es tan súper poderosa del infierno, acaba siendo menos efectiva de lo que la gente se espera. Por eso vamos a tener que tirarla en múltiples ocasiones. Afortunadamente la estoy usando con Mario, así que no estoy gastando infinidad de ellas. Dime que he derrotado a los tentáculos en un solo turno. No. Eso es malo. Tres para Luigi y uno para Mario, vale. ¿Se ha querido atacar Bebe Luigi tal vez? Au. Au. Perfecto. ¡He esquivado uno! La corona sigue quitada. Por cierto, le hago daño también a la... ¡Estoy saltando! A Luigi... Y a Luigi otra vez. No queda nada más que atacarle. Ah, no va a atacar más. Vale, Luigi ahora está jodido. Turno de curarse. Turno de curarse. Y ya está. Los bebés están perfectos. Es lo único bueno. O si no me curo... El siguiente turno tengo que... No, vale, no. Va a hacer ataque de las piernas. Por otro, el ataque de las piernas es... Saltar. Es esquivar con saltos, como siempre, ¿eh? Luigi no ha muerto. O bien, dejo que en el siguiente turno muera Luigi, porque probablemente vaya a morir Mario también, y hacer un turno de revivir solamente con los bebés, con toda la vida, que puede ser... Bueno, porque a lo mejor en este turno puedo quitarle todas las partes. Si hago este ataque muy bien... Tal vez me la esté jugando demasiado. No. Generalmente, lo bueno hubiera sido revivir aquí. Hubiera sido lo que tenía que haber hecho. Mierda, bebé Mario. Bien. ¿Le quito 666 a alguna parte? Siniestro. Si consigo esquivar con Luigi... Luigi, Mario, Luigi, Luigi. Vale. Mal, tarde, ya está. Pero Mario creo que ha sobrevivido en contra de todas las previsiones. No lo esperaba. Pero bueno, voy a revivirlo con toda la vida. Va a aguantar bastante ahora. La lástima que el jefe... Ah, odio este ataque. Los ataques de tener que hacer el salto a la comba no son los mejores. Todos los jefes de los Mario y Luigi tienen que tener salto a la comba, ¿eh? Ramo de flores. Por cierto, la corona se sigue viendo que está todavía apagada. Le estoy quitando daño al jefe también. O sea que atacarle a todas las partes es siempre lo mejor. Le atacas a las patas para que no te ataque. Le ataco además al propio cuerpo para que quitarle vida y eso. Lo que le hace daño en realidad. ...308 a todo. Las patas tienen que estar rotas. Bien.
Seguramente los brazos vuelvan en este turno. Pero por ahora va bien la cosa. ¡Peach! Podrías salir a ayudarme alguna vez o algo. Creo que está desmayada detrás del trono. No me he fijado el orden. Dos Luigis. Creo que eso es un Mario. Le he dado tarde. Luigi no quiere directamente... ¡Ah, mierda! Esta vez no. Esta vez lo estoy esperando. La corona ha vuelto. Importante. ¡Macho! ¿Le he dado? ¡Es el puñetero retardo! Estoy fijando porque sé que va a venir ese ataque. Esta vez lo he hecho una vez más para fastidiar. Mirar el lag, madre mía. Qué mal, qué lástima. Este ataque es bastante complicado a velocidad normal. A velocidad lenta es raro. Sigamos reviviendo. Es evidente que tienen que morir constantemente. Ya digo, Mario no tiene defensa prácticamente. Y tiene además la medalla de cobrar más. Es casi inevitable, sobre todo cuando no quiere saltar. Bola Genki, si es que no hay más que hacer. Esto es todo el rato. He comprado todas las bolas Genki nada más que para esto. Tiene las patas derrotadas. Puedo quitarle la corona este turno con un poco de suerte. Cuando está sin piernas puedo ver la corona y es cuando se la puedo quitar. ¿Qué cojones? ¿Por qué ataco con Mario ahí? He perdido medio ataque. Aún así no ha estado mal. 600, la corona fuera, perfecto. Poderle seguir haciendo daño a la cabeza es importante. Vale, voy a fijarme el orden por una vez. Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi. Vale, orden alterno. Bien, no está mal, es importante devolvérselas. Le quitan vida y tal. No, 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 es con los bebés. ¿Por qué ataco con los... ¿Por qué salto con los adultos? No está muerto nadie. Luigi, turno de cura. Vamos a curarnos. Ultra pastillas, que no me curo nunca jamás. Ni siquiera he recuperado toda la vida. Y con Mario, lo mismo de siempre. Nadie se sorprende, yo creo que a estas alturas... Otra bola Genki. No voy a poder... Tenía... Si Mario ataca después que Luigi, tenía que haber aprovechado para tirarme... Un bufo de ataque, mierda. Podía haber quitado bastante más en este ataque. Se me ha ido totalmente. Pensaba que Luigi atacaba después por algún motivo. Ha sido una pérdida. Podía haberle quitado el doble de daño. Aunque Mario fuera a morir. Pero Mario va a morir. Mario muere constantemente todos los turnos prácticamente. Tampoco hubiera sido una novedad. Creo que es Mario, Mario, Luigi y algo más. A mi reserva Mario. Y se recuperan las piernas, lo cual va a ser... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ahora sí! Esta vez no voy a cometer dos veces el mismo error. Pimientos rojos, venga. Ahora es cuando. No, aparentemente... Mario no debe morir. Empiezo haciendo un trabajo estupendo. Luigi no puede saltar, está bloqueado en el... Que se tiene que ralentizar. Así no hay Dios que esquive los ataques. Es súper injusto. Nada, no hay huevos. Ah, por cierto, está haciendo otro ataque nuevo. Hay que saltarlo. Pensaba que había que esquivarlo con el martillo. Este ataque lo hacía algún jefe y había que esquivarlo con el martillo, ¿verdad, Luigi? No saltes, no, no importa. Bien, como si no hubiera hecho nada. Vale, ping-pong. Buen trabajo, Mario. Uno de vida. Y Luigi está envenenado. Creo que la decisión es fácil. Otra pastilla para adentro. No. Tengo que saltar antes de lo que creo que tengo que saltar para compensar el retardo. Y cada vez va más rápido, así que a veces es imposible evitarlo, yo creo. Hay que hacerle justo, justo. Necesito... No sé por qué a veces ataca antes Mario y otra vez ataca antes Luigi. Todavía no lo tengo claro. Pero necesito quitarle todas las partes. Si tengo que atacar con Mario y Luigi este turno, lo haré. Al fin y al cabo, los pepes pueden revivir a la gente.
Si tienen que morir, que sea lo que sea lo que Dios quiera. Quítale algo. Quítale algo. No quiero que me ataque dos turnos. Nubes tóxicas. Que por algún motivo saltarles encima no te envenena. Vamos. Dios, es que esto es súper lento. Y Luigi le va a quitar vida al veneno, seguramente. ¿Puedes dejar de hacer este ataque algún día? No sé. Varía un poco, gracias. 10. No, no lo quito tanto. Vale. Menos mal que he comprado infinitos champiñones cura. Literalmente, por cierto, cuando me pasé este jefe, originalmente en la DS, me quedé sin champiñones de revivir y murió Mario. Y se llevó todo el mundo la experiencia, menos Mario. Tenía... No puede ser de otra forma. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Joder, joder. Ya estoy saltando al azar, que le den, es impredecible. Salta a distinto ritmo. Cada vez acelera más y yo sigo saltando a la misma velocidad. ¿Qué hago? Luigi está a punto de morir, le va a quitar 10 el veneno. Luigi va a morir seguro este turno. Si no, le curo. Pero si le... Creo que un Komehame más o una bola Genki incluso... Le quita todas las partes ya. Siguen estando los bebés para revivir. Voy a jugármela. Y si llega el turno de Luigi, curo con Luigi y ya está. Pero necesito quitarle todas las partes posibles. Dime que le he roto todo. Las patas tienen que caer bien. Luigi, Mario. Vale. Joder. Luigi no quería atacar y ha muerto por el veneno. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mario sigue vivo. Lo cual tampoco es que vaya a afectar en nada, pero... Vale, venga. Hay que romperle esa corona mayormente. Mario está a punto de palmarla. No me quedan... Tengo que hacerle algún ataque que le ataque a la... El trampolín ataca a todas las partes, no. La flor copia ataca lo que yo le diga lo primero. Vale, voy a tener que jugármela con la flor copia. ¡Ah! Le he roto la corona ya, porque una vez le he atravesado. Vale, bien. Ahora, le va a tocar atacar a ella, lo sabía. Pero bueno, Mario va a morir. No es ninguna novedad, Mario va a morir. Mario Luigi, vale. Parecía que iba a sobrevivir, pero nunca jamás. No es posible que Mario sobreviva. Dime que no. Mario muerto, nos lleva la experiencia. Esto me suena de algo. No puede ser de otra manera. Champi del bote, podéis destruirme, pero ser run no. Algún día bailarán sobre los restos de vuestro patético reino. Cuéntame otra. Buen trabajo. Tenía que morir Mario. Todo el juego ha sido básicamente así, así que tampoco es mucha sorpresa. Mario muere, fin. Has conseguido el champiñón que se ha convertido en la princesa Roo. Bien, supongo. Luigi, suelta eso.
Tu reacción generalmente es meterte las cosas en la boca, así que mejor que lo dejes en el suelo tranquilamente. Vale, bien. Jefe final muerto. A ver, un momento. Espérate. Vale, Luigi, gracias a vosotros, el reino champiñón está a salvo. Estoy tan contenta de que al final hayamos tenido que enfrentarnos a la puñetera princesa Rook, que no nos teníamos que haber enfrentado si no hubieras sacado el puñetera pieza, princesa. Muchas gracias, por cierto, por eso. No sé si te lo he llegado a decir. ¿Dónde se han ido los bebés? Ah, bien, gracias. Bien. Seguro que eso no va a tener ninguna repercusión en el futuro. Ese es bebé Bowser. Creo que era o la princesa Rook, una de las dos. ¿Y qué hacemos con estos champiñones venenosos? El fruto de la obra de los Rook cubre el reino. En el futuro va a estar bien, así que no te preocupes. Una cosa. Esperar. ¡Buah! ¡Ah, el champiñón! Quizá con lágrimas de bebé. Hay que torturar a los bebés para hacer que el reino vuelva a su estado normal. Cuenta conmigo, princesa. Voy a seguir viendo la historia para que muestren la explicación. ¡El hidrochorro! ¡Adelante! Ah, pone música que mola. Creo que lo tengo que poner a doble pantalla a lo mejor. Creo que se van a ver cosas en la pantalla de arriba, me parece. No me acuerdo, ahora lo miraré. Más o menos, aparecen cosas más o menos importantes. El agua. El agua vuelve a las cosas infectadas, devuelve las cosas infectadas a la normalidad. El agua. Están utilizando el hidrochorro para hacer que llueva, básicamente, para devolver el mundo a la normalidad. Los alienígenas de este juego son exactamente igual de inteligentes que los alienígenas de la película. ¿Cuál era? ¿Señales? ¿Cómo se llamaba la película esta en la que los alienígenas ponían los círculos estos en los sembrados e invadían luego la Tierra? Porque es la misma lógica. El líquido de hidrochorro tiene la misma composición química que las lágrimas de los bebés. No, es agua, literalmente. ¿Por qué todos los alienígenas tienen que ser... ¿Por qué los alienígenas que son alérgicos al agua van al puñetero planeta más azul que encuentran? ¿No se dan cuenta de que a lo mejor puede salirles el tiro por la culata? Señales, era verdad. Son exactamente igual de inteligentes los alienígenas de este juego que los alienígenas de Señales. Spoiler de la película Señales. Es una mierda de película, por cierto, no os vais a perder nada si no la veis. Los alienígenas que atacan la Tierra son alérgicos al agua. ¡Al agua! Y van al planeta con más agua que encuentran. Porque... motivos, supongo. Pero... ¿en serio? ¿No? Podrían haberse inventado otra cosa que el agua. Suponemos que el mundo de Mario y Luigi es distinto. Es distinto que la Tierra. Pero aún así ya hay agua en cantidades. Océanos y esas cosas. Vale, ¿por qué no? ¿Por qué tenían que venir al planeta este los alienígenas? No lo han llegado a explicar nunca, ¿no? El hidrochorro tiene la misma composición que las lágrimas de los bebés. Agua. Si pudiésemos regar todo el reino con los champiñones Rook, se curarían. Si dejamos que llueva, a lo mejor el transcurso natural del clima también se va a solucionar. No me lo puedo creer, los Rook derrotados con las lágrimas de unos bebés. Es culpa suya por ir al planeta con más agua que encuentran. ¡Mi tesoro! Príncipe Bowser, tiene que olvidarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que ya la pantalla de arriba no sirve para nada, no lo sé. Jejeje. Ah, bueno, esto ya es totalmente porque sí. Mira, hasta la máquina del tiempo está como nueva. Ahora funciona con la energía de los portales temporales que se generaron en primer lugar por culpa de la máquina del tiempo. No, no tiene sentido, no. No. No te lo inventes, macho. No puedes reutilizar la propia energía que ha surgido de otra, de tu propia nave para alimentar la propia nave. No funciona así. Pasar, funcionó. ¿Qué ha ocurrido?
Sí, en cuanto Martí me dio los datos necesarios, planeé mi estrategia. La lluvia de lágrimas de bebé derritió a los champis Errud de inmediato. Ya no queda ni rastro de los Errud de nuestro reino. Sí, ha llegado la hora de volver a nuestra era. Los maestros quinopios deben estar subiéndose por las paredes. Bien, vamos. Máquina del tiempo, por una vez. A lo mejor podemos controlar nuestro destino. También, no fue la mejor idea volver al pasado, Peach. Aunque hemos cambiado un montón de cosas y no ha ocurrido nada, así que ¿qué más da? Jugar con la ley de espacio y tiempo siempre es divertido, ¿por qué no? Ya, ¿qué más da? Total, todos unos inconscientes probablemente, pero así tienen algo que contar, luego ya tienen para echarse las risas, alguna anécdota. Hay tanto que hacer, veréis. Aún hay algo interesante que quiero que veáis, el bicho verde. Se ha escapado, era evidente. Pasaos luego, estaré donde siempre os mostraré algo del castillo. Vale, ¡Princesa! ¡Oh, mi querida princesa! ¡Esto lo resuelvo! Estoy bien, todo gracias a Mario, Luigi y los bebés. ¡Princesa! ¡Es para aquí, por favor! Han secuestrado otra vez ya, ¿por qué no? Mario, ¿qué haces? No pongas pose guay, no fardes. ¡Mario, bienvenido! ¡Eres el mejor Mario! ¡Siempre lo logras, Mario! ¡Así se hace Mario! ¡Y el de verde! ¡Sí, Mario! ¡Number one! ¡Viva tú! Bueno, y Luigi, creo que ha dicho uno también así, en flojito. Ha sido estupendo que fueras a pasar a echar una mano a Mario, pero aquí también tenías cosas que hacer. Que era broma. Bienvenido, Luigi, listos. Luigi, bienvenido. Y eso, bien, bien. Todo gracias a Luigi, probablemente. Debe estar cansado de pasar por aquí. Teoría. Podría gastarme el dinero. Tengo que comprar una cosa, por cierto. Guardar. Si hay algo que hayáis olvidado, queréis hacer, puedo llevaros hasta antes de encontrar a la princesa. ¿Qué? No te has dado cuenta. Hemos salvado al mundo y eso. A lo mejor no queremos volver a antes de rescatar a la princesa. Tal vez. No sé si te había ocurrido. Bebé Luigi, bebé Mario y Luigi no han subido de nivel. Raro. Bebés, por Dios. No guardéis. Dejad de hablar con el maletín. Nada más que quiere meteros ideas extrañas en la mente. No le hagáis caso. Si dice de viajar en el tiempo, no lo hagáis, por Dios. Solamente puedo avanzar hacia adelante. Esto es total y absolutamente ridículo. Vamos a verlo, pero es exagerado. ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Eh, tío! ¿Habéis salvado a la princesa y el reino? ¡Bien hecho! Creo que es lo que ha ocurrido, no sé. ¡Maestro Mario, Maestro Luigi, Maestro... ¡Joven Maestro Mario, joven Maestro Luigi! Tal vez deberías llamarlo, yo que sé, la pandilla de los cuatro por ahorrar saliva. ¡Gracias por salvar a la princesa Peach desde el fondo de mi corazón! ¡Pasad por aquí! ¡Debo pediros un último favor! ¡Ha llegado la hora de despedirme de mi joven yo! Tío, yo también estoy deseando irme, no te preocupes. No sé qué hago aquí todavía. Yo no he dicho nada de alegrarme. ¿Puedes explicarme algo cómo ha ocurrido todo? Creo que Boozer está ahí desde... desde que se cayó del volcán y eso. Lleva una temporada ahí. Una siesta rejuvenecedora. Parece que cayó desde una gran altura del portal temporal y apareció en el jardín del castillo. Y como veis, ahora no puede moverse. Maestro Mario, ¿puedes hacer algo por él? Y si saltas encima, ¿qué pasaría? Pues pasaría que debería pincharme. Pero bueno. Bebé Mario, buen trabajo. Iniciativa. Si abre la boca, aléjate. Ah, bebé Luigi, ¿qué es ese grotesco champiñón? ¿Me das un poco? Tío, tiene vida. No recuerdo haberme metido nada últimamente, pero creo que se mueve por su propia... No se termina nunca. No se termina nunca. ¡Oh, delicioso! Es super Bowser. Por lo menos han llevado a la princesa Peach. Buena idea. Noto una gran fuerza que me quema en el estómago. ¿Qué me habéis dado? ¡Oh! Ah, ¿qué más da? ¡He vuelto a nacer! ¿Era realmente necesario? Creo que hemos tenido bastante. ¡Mario, bigote verde! ¡Y vosotros peques también! ¡Aún no me he vengado! Ahora...
Bowser poseído. Vale. Puedo atacar. La mecánica de este enemigo se va a ver ahora. El espíritu de la... No te hemos llegado a poner nombre. Princesa Rook 2. Escuchad bien. A partir de ahora no tendréis oportunidad de atacar. Os voy a aplastar con una sucesión de ataques o algo así. Creo que ha dicho, pero no lo he podido ver porque se me va la pinza. Vale. Puedes... Vale, no. ¡Jaja! No voy a dejar de atacar o algo así. Creo que no me va a dar tiempo a explicarlo. La idea es esquivar todo. Literalmente no puedo esquivar. Cada ataque que esquive o devuelva le va a dañar al enemigo. No recuerdo qué era este ataque. Vale, no, espérate, van a volver. Es literalmente... A lo mejor has esquivado todos los ataques de casualidad. Y la verdad es que estarían en lo cierto. Pero... Más. ¿Por qué más? Este es el mismo ataque de antes, ¿verdad? Vale, a ver si lo esquivo esta vez. No veo las sombras de a quién van a atacar. Es desconcertante. Tengo que arriesgarme a ver si van a atacar a Mario o a Luigi. Bowser en realidad no recibe, pero le estamos quitando el espíritu. Estamos exorcizándolo, supongo, o algo así. Es esquivar ataques. Es totalmente innecesario. ¡No podéis esquivarlos todos! Lo estoy haciendo demasiado pronto, pero no. Bien. Literalmente, por cierto, si fracasas esto... Ah, no, hay un punto de guardado antes, pero... Podrías perder todavía que... No, o sea, cuento de que viene. No era realmente necesario, yo tenía ya bastante. No podemos llevarnos bien, no podemos ser amigos. Mario, no, definitivamente no. Esta vez iban para Luigi. Como no puedo ver la sombra, no sabía por quién iban. ¡Molestos bichos! Y etcétera, etcétera. No quiero morirme con el payaso. ¡Venga! ¡Una más! Ya está. ¡Qué bien que hemos hecho esto! ¡Era súper necesario todo! ¡Bien! El caso es... ¿Cómo? ¡No! Algo que he comido, probablemente. Esto es... Maltrato psicológico. Has derrotado al jefe, no hay otro jefe. Has derrotado a ese jefe, no, tiene una segunda versión. Has derrotado a esa segunda versión después de 10 años. No, aún puedes perder injustamente, sobre todo si no guardas en el punto de guardado de antes por confianza de que ya te has pasado el juego. Más jefes, venga, algo más. Se va a caer un meteorito, vamos a tener que reunir a distintos guerreros y probablemente rezar y evitar que caiga el meteorito en la tierra. Ya no pueden pasar más cosas. Santo Dios. ¿Por qué habéis guardado a Bowser ahí? ¿Tirarlo a las alcantarillas o algo que se divierta con Fawful o algo? Por Dios, qué sufrimiento, no se termina nunca. Maestro Kinopio, hemos tenido nuestras diferencias, pero ahora debo irme. Me doy cuenta de lo difícil que me resulta decir adiós. Joder, maestro, cuida bien de la princesa. ¿Por qué le doy a todos los botones? Cuida a la princesa o algo así. Joven princesa, sonríe antes de despedirnos. Kinopio del pasado, tú te vas con ella. No sé si te has dado cuenta. Una última vez. Giro de los maestros, Kinopio. Bien. Antes no le gustaba, pero ahora sí. Ve Mario, ve Luigi, gracias por salvarme y rescatar al reino, bla bla bla. Vaya andando a iros al pasado y no quiero volver a veros nunca. Probablemente cuando seáis un poco más adultos. Cuando os pueda crecer bigote y no os tengáis que poner pantalones para falsificar que tenéis bigote, podéis volver. ¿Cuál es la princesa del joven maestro Kinopio? Gracias a Dios. No puedo imaginar las paradojas temporales que sería que el bebé se llevara el martillo. Probablemente Mario tendría la cabeza un poco más plana. Porque nada más que comportarse irresponsablemente con el martillo, los bebés... Más momentos Luigi ridículos, Luigidículos, algo así. Probablemente la máquina del tiempo se convierta en un Transformer y nos ataque para que haya otro jefe más por si acaso. Pero creo que ya no hay más jefes, me atrevería a decir que ya no hay más jefes, por amor de Dios. La última galleta...
Eso te va a sentar mal para el colesterol, Luigi. ¿Te crees que tienes el metabolismo guay y te vas a quedar más delgado que Mario? Pero no juegues con el pasado. Momento, Luigi patrocinado Nintendo. Luigi es el personaje humorístico ridículo. ¿Está todo el mundo listo? Pues a liar la parte en el pasado, a ver si me puedo quedar la sala del trono otra vez. Mi querida princesa Peach, qué guapa y mayor está, ha sido un placer conocerte. Y maestro Mario, maestro Luigi, muchas gracias. Pasarme alguna cosa y ya nos veremos. Sí, sigue cuidando siempre así de la princesa. Perfecto. Mañana no se acordará de nada, ya se le pasará. Maestro, estoy orgulloso de ti. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? A lo mejor es el otro maestro. Maestro, estoy orgulloso de ti. Bebé, gracias. O yo qué sé. Alguien. Adiós. Ya está. Guay. ¿Qué cojones? Fenomenal. Fenomenal. No podía pedir nada mejor. ¿Puedo solucionar esto de alguna forma? No, ¿verdad? Bien. Ver los créditos. Supongo. Intuir los créditos. Problema del emulador. Esto resume la serie, básicamente. No podía pedir nada mejor para resumir la serie. Se ven fotos, más o menos, y a lo mejor, si tenéis... Si podéis, con un peine o algo, intentar mirar entre medias, como intentar ver el canal Plus codificado, más o menos. Podéis a lo mejor leer los créditos y ver que hay fotos del resumen de la serie, pero... Ya, no hay nada que pueda decir. Esto habla por sí mismo. El jefe final... Aunque es complicado, tenía que haber sido un poquito más fácil. Porque la ralentización no era buena. Jugar con el emulador es más difícil que jugar con la propia consola. Seguramente tenga que ver a lo mejor estar grabando. A lo mejor el hecho de grabarlo jode el framerate. Pero esto es súper raro. Esto es súper extraño. Así se va a quedar, de todas formas. Que le den. Por Dios. Lo pienso dejar entero, por cierto. O sea, los créditos hay que verlos enteros. Me da igual que no se vean. Hay que intuirlos enteros, no verlos. Imaginártelos enteros. Uf, ¿qué más da? Oye, madre mía. Cosa más absurda. Bien, bien, bien. Wow. Si alguien tiene problemas de ataques epilépticos, que deje de mirar. Por favor. Esto es literal... Madre mía. No hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Para intentar solucionar esto, ¿no? Espérate, voy a ponerlo en pausa. No creo que pueda hacer nada ahora mismo. Mirarlo de reojo, por favor. Que nadie le dé un ataque epiléptico por estas cosas. Pero, guau. Wow. Absurdo. Creo que ya están terminando los créditos de todas maneras. No, no lo miréis, no lo miréis. Podéis no mirar. Podéis no mirarlo. Santo Dios. Que en ningún momento ha pasado nada parecido. Tiene que ocurrir justo al final del todo. Evidente. El problema es que he practicado el juego en la propia consola. No he practicado el juego en el emulador. No sabía que podían ocurrir cosas así. Si no os importa, voy a quitarlo ya. ¡Se acabó la serie! Fin. Voy a quitar esto antes de que nos muramos alguno en el suelo. Retorciéndonos de dolor. Próxima serie eventualmente la anunciaré, y eso seguramente sea el sábado por los live stream y eso, live stream y cosas, y bueno, y Dios, voy a ponerlo en pausa aunque sea. Perfecto, bellísima la imagen. Se acabó la serie. La próxima serie la anunciaré en breve en YouTube. Probablemente empiece a subir los vídeos antes de que suba estos, por no tener que subir esto a correprisa. Y nada más. En YouTube anunciaré la siguiente serie, cuándo la haré y todo eso, y sea seguramente los sábados en live stream. Así que, por ahí como siempre. Nos vemos entonces en la siguiente serie. ¡Adiós!